media hora, este show será mágico. Adelante, Pamela Suer. Gracias, mi querido Barlin. Así es, esta noche recibimos aquí en Pamela Todo un Show a un gran colaborador nuestro, es parte de nuestra gran familia. Recibimos al Mago Francis. ¡Bienvenido, Francis! ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien? Aquí estamos. Ok, Francis, me han dicho... Bueno, ya me han estado preparando para esta dinámica que vamos a hacer. Cuéntanos tú en qué consiste. Mira, lo primero es decir que en casa no quiero que traten de hacerlo ni que lo inventen en la casa, sobre todo los niños y eso. Esto es algo profesional. Hicimos unas inducciones contigo primero para relajarte y provocar un estado de hipnosis consciente, muy divertida. Tú lo que vas a hacer ahora es, hoy, es caminar sobre vidrios. Ok. Sin los zapatos. Ok. Oh, my God. Como los faquires que hacen en las cosas. Ok, yo no quiero estar sola en este momento. Perfecto. Digo, estoy muy bien, me siento muy a gusto contigo y como siempre muy segura, pero quiero invitar a Eduardo Santos que venga con nosotros, que nos acompañe. ¿Y esa cara? Yo sabía que yo no me iba a ir limpio en este programa. Yo sabía. ¿Asustado? Porque, ¿por qué yo tengo que venir? Déjame ayudarte, Pamela, ven. Ah, bueno, pues yo te quito tus zapatos, está bien. Ok, ¿quién es que va a pasar por ahí? Si tú quieres, puedes hacerlo también. No, yo no puedo, profesor. Yo no puedo enseñar mis pies en cámara. No, además, Eduardo va a ser padre. Ya hicimos un trabajo con ella previo. Por eso te vamos a chancear hoy. Ayúdeme ahí, profesor, claro que sí. Venga por aquí, ven. Bajé por aquí. Bajé como 5 pies. Ay. Ok, entonces... Párate aquí, justo al frente. Okay. Un momento, por favor. Pamela, ¿estás segura? Esa es la risa nerviosa. Antes de decirle al Mago Francis que continúe, ¿no? Mira aquí. Toma la respiración. Ahora suéltala. Eso es. Pasos cortos. Equilibrando tu cuerpo. Solo cuando el paso esté seguro, lo vas a dar. Yo te voy a dar equilibrio. ¿Y si me corto? No, no te preocupes. No te vas a cortar. No hay forma. Tus pies son como si fueran plataformas de acero. Despacito, más adelante. Equilibra tu cuerpo, tranquila, despacio, despacio, de nuevo despacito, despacito, primero equilíbralo y siéntelo seguro, siéntelo muy seguro, eso es, despacito, despacio, otra vez, despacio, asegura primero tu pisada, exacto, ya, no lo va más, ahí, eso es, tranquila, un último más, despacito, despacito, despacio, asegura primero el pie, que no tenga nada hincado, exacto. Ahora mira hacia abajo y da el último fuera, limpiando primero, pinta nada más en la puntita. Ahora vete a la silla para limpiar tus pies. ¡Wow! ¡Intacta! ¡Wow! A ver, estoy orgulloso de ti ya. ¿Qué? Ah, pero quedó eso. ¡Ay, Charlie, estoy orgullosa de mí! ¡Charlie, estoy orgullosa! Orgulloso. Orgulloso, sí, está orgulloso. Ay, está orgulloso. Charlie, perdóname, que estoy relajada. Ya yo no sé si es orgullosa o orgullosa. Mira, qué bien, qué bien, qué bien. Ahora toma la respiración hondo. Suéltalo. Y ya, de nuevo. De nuevo. Y suéltalo. Sería bueno que la gente sepa. Ahora muy tranquila. Ya. ¿Pueden moverlo para que la gente sepa que ese cristal completamente? Wow. Sí, pero lo que la gente no sabe es que ahorita tú vas a comerte varios vídeos de eso. Pero ya esa parte, no sé, ya esa parte la haces después que yo me vaya. Yo no me hago responsable ahí. Okay, no, por si acaso. ¡Wow! Señores, excelente. Yo me siento como con un superpoder. Como debe de ser. Ok, yo quiero recordar lo que Francis dijo al inicio de esta dinámica y es que en casa no deben hacer este tipo de... cosas. Exacto, de actos. De actos, porque obviamente estamos en el acompañamiento de Francis, que es un profesional, y tal como decía Francis, desde antes de hacer este acto, pues él estuvo trabajando conmigo en mi tranquilidad, paz, en mi concentración. Exactamente. Bueno. ¡Wow, aquí Francis! Te dejo con tu colega, con tu compañero. Gracias, así que nos Francis. Vemos luego. ¡Ay, Dios mío! Excelente. Síguela pasando bien. Te ¡ay, Dios
te dejo con Eduardo, dalo. Seguimos contigo. Ay, gracias, gracias. Vamos a ver, déjenme. Oh, pero este programa está muy dinámico. ¿Seguimos en el aire? Sí. Okay. Ok. Pero espérense, pero ¿qué es esto? No me acribillaron los cristales. Wow. Gracias, chicos. Muy ápero. Y ahora seguimos aquí. Y ahora venimos para acá. Y todo esto en el aire. Producción en el aire, producción en vivo, Pamela. Ajá, porque producción si, siglo XXI. No, porque es que si Iván Ruiz se cree que él es el único que puede hacer la telerrealidad, no. De la tele. No, Iván Ruiz, aquí en Pamela Todo Show también tenemos telerrealidad. Excelente. Ok. Adelante.